al programa alimentario a través de el programa especial de seguridad alimentaria que destina 232 millones de pesos para 2013 para atender 2.500 familias, pero de manera directa en este convenio con la participación y aportación de 45 técnicos, 45 asesores técnicos directamente al programa de los huertos familiares, en donde con capacitación, con asesoría, estaremos fortaleciendo esta importante iniciativa de la CEDESOL. Quiero destacar que al mismo tiempo estaremos apoyando también con los manuales, el manual de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que ya está circulando, el manual de capacitación, 188 videos temáticos en una videoteca de la Cruzada Nacional contra el Hambre que hemos constituido ya y que tiende a crecer en función de los materiales que vayamos juntando. Y por último, 700 fichas para la asesoría técnica de carácter alimentario, en donde los técnicos que anden en el campo, las madres de familia y los productores puedan tener información inmediata de cómo alimentar a sus hijos, cuánto alimentar a sus hijos, cómo combinar los alimentos, cómo guardarlos para que haya durante todo el año. Y por ello, en Zagarpa, nosotros estamos muy contentos de sumar estos esfuerzos con CEDESOL y creo, estoy muy seguro... Esta estrategia nacional que el presidente Enrique Peña Nieto ha tenido a bien lanzar a nivel nacional para combatir el hambre de más de 7.5 millones de mexicanos que están en esta carencia alimentaria. En ese tenor quiero decirles que el trabajo y la función que hoy juega la Zagarpa en el tema es de vital importancia. Por eso quiero agradecer a Alberto esta firma de convenio en donde nosotros con los recursos del PDZP, del ramo 20, estamos aportando este recurso y ellos el recurso humano, técnico, y ya se ha comprometido también el año que viene Alberto con la Zagarpa también hacer inversiones importantes en este tipo de huertos familiares que van acompañados además de una tarjeta importante que se llama una tarjeta sin hambre, en donde reciben las familias más pobres del estado, y en ese tenor, bueno, pues por un lado tienen ya su tarjeta para comprar abarrotes en las tiendas de Iconsa, Liconsa, donde hasta un 20%, 25% más barato las localizan los abarrotes, y por otro lado va un huerto familiar, que este tema de los huertos familiares Alberto lo ha tenido muy claro y lo tiene muy, muy bien focalizado para apoyarlos con la siembra de hortalizas en cada región, como él lo ha dicho. Se van a sembrar hortalizas de acuerdo a cada región, a la zona norte, a la nororiental, a la zona sur.